Quiero saludar muy especialmente al señorazo Iván Vargas, quien nos honra con su presencia en la Corporación Municipal, y a todos los miembros de la barra, honorables concejales. Señor presidente, yo estoy muy preocupado por la situación de inseguridad en el municipio de Juan de Acosta. Estoy muy preocupado por la, si podía llamarse abigeato, o por la forma como pelan, como Pedro por su casa los bandidos, las reses en el municipio de Juan de Acosta. A raíz de eso, yo le puse un mensaje, un correo electrónico a Jorge Cura. Jorge Cura lo hizo público. Eso trajo como consecuencia que el comandante de la policía del Departamento del Atlántico llamara al comandante de la policía del municipio de Juan de Acosta. Comandante de la policía del municipio de Juan de Acosta habló con este concejal y me hizo un reclamo en términos muy cordiales sobre la seguridad que ellos están prestando en el municipio de Juan de Acosta. Yo les comenté de que no era mi culpa, que era la gente que buscaba a los concejales para decirle que qué estábamos haciendo nosotros por esa situación delictiva en el municipio de Juan de Acosta. Me dijo que solamente habían presentado 3 denuncias. Yo le dije que en ese momento iban más de 12 reses peladas en el municipio de Juan de Acosta. Posteriormente pelaron 2 más. Pienso ya que la suma es superior a los 12 o 14 reses que están peleados en el municipio de Juan de Acosta. Esa tarde observé con alegría de que habían mandado el GAULA o un grupo de agentes de policía para el municipio de Juan de Acosta y que estaba la SIJÍN en el municipio de Juan de Acosta. Hablé con el secretario de gobierno, me dijo que habían un grupo de personas ya bastante comprometidas y que habían un material probatorio que estaba siendo analizado por miembros del CTI o de Policía Judicial para su respectiva judicialización. Yo creo que mañana tenemos aquí un debate con el señor secretario, con el señor comandante de la policía. Yo quisiera muy particular que todas esas personas que se les han perdido reses o que se les han pelado reses en su finca estuvieran presentes en esta sesión. También entiendo que tenemos que ser comprensivos también con la Policía Nacional. Ustedes entienden que Juan de Acosta es un pueblo de 16,000 y pico de habitantes y que es escaso el número de efectivos de la policía en el municipio. Yo creo que a duras penas habrán unos 16 agentes, digo yo, 14, o sea, 1,000 y pico de ciudadanos están al cuidado de un solo policía. O sea, una cosa que no es la máxima que debe haber ni siquiera en el municipio más olvidado del Departamento del Atlántico. También tenemos que comprometer a los señores dueños de reses que tengan bastante cuidado con su ganado y comprometer a la comunidad que denuncien, mirar a ver cómo buscamos la forma de que el alcalde se desprenda de unos incentivos para que se pague la información. Otra preocupación que tengo, honorables concejales, y es el caso de los arroyos de San José de Saco. Hacían 3 años veníamos peleando por una tragedia que se dio el 12 de noviembre y el arroyo se metió a San José de Saco. Afortunadamente fue en horas del día y no fue en horas de la noche, sino las situaciones hubieran sido más trágicas. Lo que me preocupa es que ni siquiera el gobernador del Departamento del Atlántico, ni siquiera el alcalde de Juan de Acosta tengan hoy un estudio serio de cuál es la situación de la solución del problema de los arroyos de San José de Saco. Sí, es canalización, sí, es levantamiento o muros de contención, o si es traslado definitivo del pueblo de San José de Saco, porque hacen 6 meses cuando este ciudadano llamó al gobernador que se dirigió a San José de Saco, hemos clamado, hemos suplicado ayuda y con sorpresa, honorable concejal Libardo Padilla, vimos cómo el gobernador mandó unos bulldozers, una maquinaria que estuvo paralizada una semana por falta de un conductor. Y cuando la maquinaria empezó a trabajar, a los 5 días empezó la ola invernal, lo que quiere decir que de nada sirvió la maquinaria que mandó el señor gobernador. Significa que hay absoluta negligencia de las autoridades
en la solución del problema de saco. También les informo que en el día miércoles voy a presentar una acción de tutela contra la gobernación del Departamento del Atlántico, contra la Alcaldía Municipal de Juan de Acosta y contra la Presidencia de la República, para que se protejan los derechos mínimos de la gente de San José de Saco, porque es que en San José de Saco todo el mundo corre riesgo que en cualquier momento se pueda ahogar con la avalancha que generan estos dos arroyos si llueve unas dos horas en la serranía del municipio de Piojó. Creo, señores honorables concejales, que los saqueros estamos abandonados a la mano exclusiva de Dios, rogándole al Señor que no pase absolutamente, porque las autoridades han sido negligentes en el manejo de la situación de San José de Saco. No hay un estudio serio, señores concejales, y por lo tanto no se sabe cómo van a resolver. El señor gobernador estuvo en Saco y lo que habló fue de muros de contención, pero no nos dijo dónde, ni cómo, ni cuándo se van a hacer esos muros de contención, y los alcaldes tampoco han sido capaces de presentar proyectos al Fondo de Adaptación o a la extinta Colombia Humanitaria para resolver ese problema del corregimiento de San José de Saco. También ayer recibí más de 5 llamadas del barrio El Pital de San José de Saco, porque resulta que las obras que está ejecutando la gobernación a la altura del ramal para reparar el tramo de carretera que resultó afectado en la época invernal, ese relleno o ese barro lo están tirando al arroyo de la tierra del señor Atilio, y ese arroyo, ese barro se ha metido, ha cegado el arroyo, y hoy en día hay unas inundaciones en el barrio El Pital. Pues creo hacerle un llamado a las autoridades del municipio de Juan de Acosta para evitar que sigan tirando ese barro, que es un barro que no sirve absolutamente para nada. O sea, lo que genera es peligro en la comunidad. Y señor secretario, el hospital de Juan de Acosta, esta asamblea, esta corporación hizo una visita al hospital de Juan de Acosta. Más de 8 o 9 concejales fuimos, hablamos con el señor gerente del hospital, nos quedó a mandar un informe, no nos mandó el informe. Aquí se rindió un informe a la plenaria de la corporación, y yo en el periodo de proposiciones voy a solicitar que para el día jueves se haga el gran debate al hospital del municipio de Juan de Acosta, con presencia del sindicato de esa entidad, con presencia de la comunidad, con presencia de los usuarios y con presencia de la veeduría ciudadana, porque está ya creo que tocó fondo el problema del hospital de Juan de Acosta. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor concejal. Sigue abierto el periodo de informes.